tras el decreto supremo que establece una cuarentena menos dura que la aprobada por el Consejo, el secretario municipal de Gestión y Coordinación ha señalado que no será culpa del municipio si se multiplican los contagios de coronavirus. La ley municipal que declara cuarentena por la vida fue aprobada por el Consejo Municipal la noche de este martes y será puesta en vigencia desde las 0 horas de este jueves. Sin embargo, debido al decreto anunciado por el gobierno nacional que dicta otras medidas, se indicó que no contarán con el apoyo de la policía boliviana. Ustedes me dirán cómo vamos a aplicar esta norma. Si se llama cuarentena por la vida, tenemos nosotros la responsabilidad, y lo dice la ley, cada uno, cada quien, de hablar con su vecino y decirle: señor, no vaya a trabajar, está de por medio la vida. Este es un tema de vida o muerte. No es de vida e interés. Jorge Landívar, secretario municipal de Gestión y Coordinación, respondió las declaraciones realizadas por el gobierno nacional, refiriéndose que el decreto nacional está por encima de una ley municipal. Claro, yo he hecho esta mano como el padre Mateo, con el propósito de mostrar que la jerarquía del 410 muestra que la ley municipal está por encima del decreto del gobierno nacional. Aclaró que si el coronavirus llega a rebasar a Santa Cruz, no será responsabilidad del municipio. Una ley que no se aplica en la práctica tiene que ver con la conciencia. Si usted no tiene conciencia con su familiar, con su hijo, con su padre, con su madre, con su vecino, usted hace lo que le da la gana, porque esa es la forma en que hemos venido trabajando en este pueblo. Pero la responsabilidad no va a ser del municipio, va a ser de usted. Por eso, el día de mañana, cuando haya un fallecido, Dios quiera que no lo haya, va a tener nombre y apellido los que han asumido una actitud diferente a la que recomienda precisamente la experiencia que se ha vivido en otros países. Pidió a la población ser consciente y cumplir la normativa que dicta el gobierno municipal y evitar salir de sus hogares.